Counseling en salud mental. El counseling en salud mental es una forma de terapia en la cual un profesional capacitado trabaja con una persona para ayudarle a entender y manejar problemas emocionales de relación. El objetivo del counseling es ayudar a la persona a alcanzar una mayor estabilidad emocional y mejorar su calidad de vida a través del manejo de problemas específicos. El counseling puede ser individual o en grupo, y puede incluir técnicas de terapia cognitivo-conductual, terapia centrada en el paciente y terapia humanista. Hay varios tipos de counseling, algunos de los cuales incluyen terapia cognitivo-conductual, la cual se centra en el cambio de pensamientos y comportamientos negativos para mejorar el estado emocional. Terapia centrada en el paciente. Esta se basa en la premisa de que el paciente tiene las respuestas dentro de sí mismo para resolver sus problemas. El terapeuta actúa como un guía para ayudar al paciente a descubrir esas respuestas. Terapia humanista. La terapia humanista se centra en el desarrollo del potencial humano y el autoconocimiento. El terapeuta ayuda al paciente a aceptarse y valorarse a sí mismo, tomando decisiones que mejoren su calidad de vida. Terapia de grupo. El counseling de grupo es una forma de terapia en la cual varias personas se reúnen con un terapeuta para discutir problemas comunes. Puede ser muy efectivo para tratar problemas de ansiedad, depresión y problemas de relación. El proceso de counseling comienza con una entrevista inicial en la cual el terapeuta evalúa el problema y determina si él es el tratamiento adecuado. A continuación, el terapeuta trabajará con el paciente para establecer metas y objetivos para la terapia utilizando una variedad de técnicas y estrategias para ayudarlo a alcanzarlos. En resumen, el counseling en salud mental es una forma efectiva de ayudar a las personas a entender y manejar problemas emocionales, de comportamiento y mejorar su calidad de vida.